Esta es mi casa y el día de hoy tengo que protegerla con 7 hacks de protección, ya que Alex Gigante quiere destruirla. ¿Lograremos protegerla? Pues ahora sí, vamos a probar un poco qué tan fuerte es Alex Gigante. Y para eso estoy en una aldea, estoy full netherite, tengo muy buena protección y quiero probar si es realmente fuerte. Y justo por aquí la voy a invocar. No, what? No puede ser. Ok, destruye bloques, destruye bloques. Bien, no se puede. Vean esa fuerza. No, Alex, aldeanos. Golem, el golem me va a ayudar. No, se muere. Es súper fuerte. Para comenzar, justo por aquí tenemos la casa y tenemos todo lo necesario en el inventario para comenzar a proteger. Voy a hacer una pequeña zona de cerca, justo por aquí. Más o menos 5 bloques en dirección diagonal de cada lado de la casa van a permitir que hagamos una cerca que sea impasable, al menos en teoría. Así que colocamos uno más por aquí. Estas son pequeñas marcas. Y después de ahí voy a comenzar a subir al menos 5 bloques. Va a ser muy muy importante, porque en la punta de esta zona va a haber algo muy interesante que va a evitar que cualquier tipo de mob se llegue a acercar. Y justo por aquí solamente hace falta uno más. Tenemos por aquí la zona 1 concluida. Ahora sí, aquí viene lo interesante. Lo que hice fue colocar alambre de púas. Esto es muy importante porque básicamente lo que hace es evitar que cualquier tipo de mob se pueda llegar a acercar. Y en dado caso de que se acerque lo suficiente, 1, se va a quedar atrapado. Y 2, va a comenzar a recibir bastante daño. Ni siquiera las arañas son capaces de poder entrar. A menos que haya algún tipo de mob volador como el fantasma, podría llegar a ingresar a la casa, entonces es un muy buen hack para comenzar. Tenemos por aquí la zona concluida, además de ello vamos a agregar un poco más de alambre de púas. Todo esto va a evitar que algún tipo de mob pueda llegar a subir y sobre todo les va a hacer muchísimo daño en dado caso de que se acerquen. Sobre todo, Alex Gigante mide más que una casa, son como 4 yos, entonces si llega a pasar por esta zona, en teoría debería de quedarse atrapada o al menos debería de recibir bastante daño. Realmente es un hack de protección muy bueno y también una palanca para poder entrar y salir. Pues ahora sí, vamos a probar si esto realmente funciona. Vamos a invocar. No, aquí no puede ser. Pequeño error, se supone que aquí no era. Vamos a salir, no se va a desactivar. Estoy muerto. Ahora sí, vamos a invocar a los zombies y están por acá. Vamos, uy, son bastantes. Cerramos y rápidamente, puerta por acá. Y ahora prácticamente es imposible que lleguen a pasar. Se van a llegar a hacer mucho daño con el alambre de púas, pero poco más. No pueden llegar a pasar, es imposible. Vean, incluso me parece que como que se empujan. Se llegan a empujar y se hacen daño automáticamente. Esto es súper súper fácil y prácticamente la casa de momento es segura. Solamente hay que recordar algo muy importante: Alex Gigante puede romper bloques, entonces no sé si como tal esta cerca de púas llegue a ser útil o no, pero al menos de momento me llego a proteger de los zombies. Este es un 10 de 10. El siguiente hack es de mis favoritos, ya que consiste en un pistón, pero no es un pistón normal y cualquiera. Básicamente es un es un pistón que saca fuego. Ahora sí, esto es genial. No es como que haga un daño insano, pero la verdad viene muy bien. Y voy a rodear mi casa de todo esto. Ahora sí, esta zona queda genial. Y la verdad se ve muy complicado que cualquier tipo de mob pueda llegar a pasar. Al menos la va a sufrir bastante. Y por si fuera poco, vamos a añadir unos cuantos obstáculos. Esto básicamente va a hacer que los mobs vayan un poco más lento y además de que se atoren. Además, está frente al fuego, va a evitar que pasen tan rápido. Y también por acá tenemos una zona de púas y también una mini zona de toxinas. Esto es muy importante, ya que envenena cualquier tipo de mob que la pise. Esto ayuda demasiado, ya que les baja un poco de vida. Vean, pobre vaquita, corre. ¿Por qué no se va de ahí? Ok, F por la vaquita. Pero llega a ser muy útil. Ahora, pobre vaca, no, solita se quemó. Esta zona va a ser impenetrable. Yo pienso que de momento nadie puede llegar a pasar, así que toca probar. Y probaremos con algunos cuantos zombies. Vean, los zombies están por acá. Las toxinas, el alambre de púas, el fuego y los obstáculos van a evitar que pasen. Cerramos por aquí y como verán, todos se quedan atrapados. Todo esto viene súper bien. Vean, uy, pobres zombies, todos están cayendo. Esto es buenísimo, es muy, muy útil. Vean, todos los zombies fuera. Quedan unos cuantos, pero seguramente van a morir. O sea, tenemos obstáculos, fuego, alambre de púas, tenemos vallas, tenemos también una zona tóxica. Viene de 10 y todos los zombies fueron eliminados. Ahora sí, completamente eliminados. El siguiente hack de construcción es de los mejores, porque básicamente son 4 torretas que van a defender mi casa de modo insano. Vamos a colocar una más por acá, otra por detrás y finalmente una del otro lado. Ahora, estas 4 torretas las voy a dejar siempre activas. Las vamos a poner en modo agresivo. Está justo por acá, uno más, perfecto. Este es el modo agresivo. En cuanto al
algún tipo de mob se acerque, básicamente van a comenzar a disparar. Lo que no tengan idea es si tengan ángulo, es decir, si por ejemplo un mob está debajo, le van a disparar porque no tienen ángulo de disparo, entonces en teoría no se debería de poder, pero toca probar. Y justo por aquí invocamos un mob. Ah, ok, funciona muy bien. Están disparando 3 torretas, esto viene de 10. Vean, si algún tipo de mob se llega a acercar, le van a disparar estas torretas y seguramente lo van a acabar. Es súper útil. Y por acá podemos colocar aún más torretas. Estas torretas son muy importantes porque son de camuflaje. Básicamente, en cuanto algún mob se acerque, van a comenzar a disparar. Pero si no hay ningún mob, se van a ocultar. Entonces son muy, muy interesantes. Me parece que con 6 por delante estaríamos súper bien. Las comenzamos a colocar de este lado. Tenemos una por acá. 2, 3, 4, 5 y 6. 6 de cada lado vienen muy bien. Y 6 del otro lado, más o menos por acá, para que cuadren. Vamos a colocar por aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 torretas del lado derecho, 6 del izquierdo. Y con esto vamos a defender muchísimo más nuestra casa. Prácticamente ya es impasable. Y por acá vamos a probar. Invocamos unos cuantos zombies y las torretas hacen muy bien su trabajo. Tenemos torretas, tenemos también las púas, las toxinas, tenemos el fuego, tenemos una casa requete protegida y básicamente va a ser muy complicado que lleguen a pasar aquí. Ahora, ¿qué haría falta? Yo pienso que los golems aquí están de más, ya que básicamente se van a hacer daño, pero podemos colocar minas. Va a ser horrible por el hecho de las explosiones, pero las minas van a proteger bastante y sobre todo, los zombies me detectan, así que yo creo que Alex Gigante no va a poder pasar por aquí. Estos dos siguientes hacks son muy buenos. Tenemos por aquí un río tóxico. Este río tóxico es muy muy importante porque te da náuseas y no sé qué sea la otra. Náuseas, fatiga, no sé, pero lo importante es que te hace sentir mal. Entonces puede llegar a ser muy útil para que Alex Gigante se sienta mal y se comience, no sé, a medio marear cuando vaya por mí. Y también vamos a ocupar minas. Vea nada más. A ver, zombie, para atrás. Y... zombie, a ver, ¿por qué nadie le da? A ver, para atrás. Ok, tenemos esta mina. No es una super explosión, pero realmente ayuda demasiado. Si yo coloco por aquí bastantes minas, seguramente todos los mobs que pasen por aquí las van a pisar y van a terminar explotando. Entonces viene muy bien y sobre todo debería de hacerle bastante daño a Alex Gigante. O sea, es gigante, debería de pisar al menos una. Eso espero, esperemos que sí. Vamos a probar con zombies. Estoy seguro que las minas van a acabar con todos ellos. Y justo por acá desactivamos. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Vean, van a pisar las minas, van a pisar las minas. ¿What? ¡Se murieron la mayoría! ¿Vieron eso? No puede ser, no, están muertísimos, están muertísimos. Queda todavía una gran parte de zombies, pero pienso que no van a avanzar tanto. O sea, tenemos las torretas y por aquí también tenemos una zona tóxica. Y vean, no, no pasan, no pasan. No, Alex Gigante va a perder, estoy casi seguro. No tan seguro, pero casi. ¿Las torretas? Me acaban de disparar. Bien, torretas, no ayuden tanto. Bien, perfecto, están muertísimos. De 10, de 10. Por si las dudas, por aquí tengo un ejército de lobitos. Me van a ayudar en dado caso de que los hacks no funcionen. También por ahí atrás estaba el cuerdas gratis. Y lo más importante, tenemos super minas. Minas que son doble o triplemente más fuertes. Por aquí tenemos la primera. Vean, el zombie aguantó, no sé cómo, pero regularmente no aguantan. Voy a colocar unas cuantas por aquí. Zombies, por favor, explótenlas de manera natural. Ok, funcionan muy bien. Oveja, ¿viste eso? A ver, vamos a colocar otra. Y por acá, a ver, explótala. ¡Ah! Esta es la mina especial. Esta mina deja toxinas, entonces es doblemente fuerte. Si no mueren por la explosión, mueren por el veneno. Entonces realmente son muy buenas. Vamos a colocar otra por acá. A ver, ovejita. ¿What? Ahora sí que sí, vamos a enfrentar a Alex Gigante. Básicamente ya tenemos todo lo necesario para poder evitarla. Tenemos prácticamente toda esta casa súper protegida. Y además de ello vengo con una muy buena armadura. Está justo por allá. Bien, viene para acá, viene para acá. Ah, las minas, las minas, las minas. Y las minas, no puede ser, ¿por qué no se activan? No, eso va a ser muy complicado, No, ¿cómo llegó hasta acá? No, mala idea, la casa. Los lobos. Rápido, levántense. Vamos, perfecto. Ahora sí, hay que combatir a Alex Gigante. Torres, las torres me están ayudando. Ok, la explosión, demasiado tarde. ¿Ya para qué? No, las minas las destruye. No puede ser, está loquísima Alex Gigante. Vamos, manzana de oro, no puede ser que aguante. Lobos, ayúdenme, por favor. A ver, las minas, las activan. Activa. No, es que las destruye, no pasa nada. Vamos, me... La casa. Vamos, ¿qué pasó? No, estoy aquí atrapado. Sáquenme de aquí. No, manzana. No, la casa. Aguanta, por favor. Manzana. Bien, estoy vivo. No, los lobos los escucho morir. Lobos, aguante. No puede ser. Ya, déjame en paz. Alex, no, se pone a llover. Bien. Un corazón. Me quedé un corazón. Lo logramos. Salvamos la casa. Bueno, parte de la casa. A ver, quiero ver qué tal quedó. Alex Gigante.
gigante es prácticamente no invencible, pero sí demasiado fuerte. O sea, las minas no le afectaron, las torretas me ayudaron demasiado y a pesar de todo esto, vean, esto quedó de la casa. Quedó una parte, yo pienso que se cumplió el reto, pero mi cama, mi mesa, todo se destruyó. Lo más importante es que logramos vencer a Alex Gigante.